llegó el día. Hoy lanzamos un enorme abrazo a todas las personas que contribuyeron para hacer este centro posible. Y es que lo que escuchamos hace unos instantes es verdad. Allá a lo lejos en la montaña hay muchísimas niñas, niños y jóvenes con necesidades que ni siquiera podríamos imaginarnos. Muchos de ellos postrados en su cama, esperando que este sueño comience con urgencia ya a partir de hoy. Una de las personas que más ha abrazado y que ha impulsado este proyecto es sin duda Ariadna Montiel. Ella es secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Hoy nos acompaña Ariadna. Te rogamos que nos des unas palabras, por favor. Es un gusto estar aquí en Tlapa de Comunfort y saludar a su gente y a su pueblo, que siempre son muy cariñosos, receptivos y solidarios. Muchísimas gracias a ustedes que hoy están aquí acompañando esta primera piedra de un sueño que va a hacerse realidad a partir de hoy. Este sueño que, como bien sabemos, nació hace 25 años en la mente de nuestro queridísimo Fernando Chovy Landeros, presidente y fundador de Teletón, quien hoy nos va a compartir también una reflexión acerca de lo que representa tener un nuevo CRIT justo aquí, después de esa pausa de 8 años. Así es que, Chovy, por favor, te escuchamos. Cuando empezamos a visitar los municipios de Cochoapa, de Metlatónoc, una mamá de una niña que tenía un reto, una discapacidad muy grande, me dijo, después de que la visitamos, me dijo una cosa, me dijo: solo le quiero pedir una sola cosa, no nos vaya a fallar. No nos vaya a fallar, porque nos han fallado muchas veces. Hoy me da muchísimo gusto, y aunque aquí aparentemente hay unos cuantos cientos de personas, habemos literal más de 20 millones de donadores